El Numancia deja pasar la oportunidad de ser líder con su derrota ante el Guadalajara por 1-0, con una jugada que ya estamos viendo, no parece penalti. Después la analizaremos con más detenimiento en la tertulia. Y también otra jugada muy protestada por el cuadro rojillo, un posible penalti a Carlos González. Descontento con el colectivo arbitral de Javi Moreno en sala de prensa. De los 9 minutos que duró su comparecencia, 7 estuvieron enfocados en el árbitro. Mucha tensión en los últimos días en el Numancia. Esta rueda de prensa se junta a la que tuvo lugar el viernes en la previa y ese gran enfado de Javi Moreno con algunas publicaciones de la prensa. Reacciones de todo tipo. A favor de Javi Moreno, no estando de acuerdo con Javi Moreno. Yo creo que la prensa tiene derecho a hacer su trabajo. Y creo que si se da acceso a alguien a un entrenamiento, el periodista va a contar lo que ha pasado en ese entrenamiento. No voy a meterme con otros hechos u otros momentos de los que desconozco, pero este en concreto. Creo que una buena solución hubiera sido decidir dar los partidos, los entrenamientos a puerta cerrada los jueves y ya está, ¿no? Y todo lo demás dejarlo a un lado o hablarlo de otra manera, pero bueno. Con ese nerviosismo iniciamos el fin de semana y con el descontento con el colectivo arbitral, con un árbitro en concreto, como bien decía Javi Moreno, comenzamos este lunes. Muchas cosas que analizar aquí en la jornada, eso será en la tertulia. Pero tenemos otros muchos temas a nivel polideportivo, así que comenzamos. Las semifinales ya esperan al grupo Erce Soria tras su victoria por 3-0 en el segundo partido de cuartos de final ante Cisneros. Muy superiores los del grupo Erce Soria a Cisneros en esta eliminatoria. Unicaja Almería ya espera en semifinales y de nuevo la 8 Soria retransmitirá toda la eliminatoria. Después vendrán aquí a nuestro plató a hablar de todo ello Joan Domènech, Bruno Cuña y Adrián Olaya. Récord en solitario del balonmano Soria, su victoria por 31-22 ante el Santoña, rubrica su 26ª victoria consecutiva. Mucha celebración en el banquillo porque es la clasificación virtual para la fase de ascenso a División de Plata. 8 puntos sacan a León con 8 por jugar y tras ganar de 16 goles al conjunto leonés en la ida. Está prácticamente hecho. Después vemos el mejor resumen y las palabras de Jordi Lluelles. Y también en nuestra sección charla a domicilio hablamos con el CSB, todo un ejemplo de integración con su colaboración con Cruz Roja, Pipacam y Cepaim para la práctica del baloncesto. Estuvimos en uno de sus primeros entrenamientos en una actividad que busca precisamente eso, integrar a inmigrantes, integrar a refugiados a través del deporte. Bonita iniciativa. Permanencia conseguida por parte del Sporting Santo Domingo. Ganaban por 3-0 al Arona Playa Cristianos para certificar que seguirán una temporada más en la segunda máxima categoría del voleibol español. Gran ambiente en Los Pajaritos para presenciar este encuentro y enhorabuena al Sporting. Después hacemos un resumen de la temporada. Y también, por supuesto, iremos a la Arboleda. El Almazán caía por 2-0 en su visita al Júpiter Leonés. Mantienen los 8 puntos de ventaja por el descenso, pero tras ese reto que vivimos en plató, toca volver al campo de la Sociedad Deportiva Almazán. Allí estaremos después en nuestra sección El Reto de la Sociedad Deportiva Almazán. Antes vamos a publicidad, pero viene una tertulia bastante intensa con José Sosa, con Alfonso Blasco y con Pedro Lafuente. Publicidad y enseguida volvemos para hablar de esa derrota del Numancia ante el Guadalajara. Con ese gol de penalti tan protestado y tan discutido, luego lo veremos además con más detenimiento, el Numancia caía por 1-0 ante el Guadalajara y dejaba escapar la opción de ser líder. Pero es más, la segoviana, que viene en un momento de forma espectacular, volvía a ganar y es el actual líder del grupo 5 de Segunda Federación, empatado con el Sanse y un punto por encima ambos equipos
del Numancia. Quedan 4 partidos, queda mucho. Los equipos siguen fallando, el Sanse volvió a fallar, lo hizo el Numancia, Javi Moreno va acertando con esas predicciones, pero el Numancia ya se encuentra en esa tesitura de tener que ver fallar a 2 equipos en los 4 partidos que quedan si quiere subir de forma directa. Ya estamos en la tertulia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay mucho que analizar de este partido, pero antes de saludar a mis tertulianos, quería que escuchásemos las declaraciones del pasado viernes de Javi Moreno y que tanto han oído hablar. Han tenido muchas más interacciones en redes sociales que el partido. Esto es lo que decía Javi Moreno el pasado viernes. No puede ser que ellos tengan toda la información de lo que nosotros trabajamos ayer. De quién tiene molestia, quién no tiene molestias, quién no está, quién deja de estar, si juego con 2 puntas, si juego... Estoy molesto. Estoy jodido porque creo que aparte alguna vez lo he hablado con él y se lo he comentado y me dice sí, sí, pero ya ha visto que hace lo que le sale a los huevos, que va a la suya y como va a la suya, pues a partir de ahora cada vez que me pregunte le contestaré lo que a mí me salga de los huevos también, hablando mal. El pasado jueves, un periodista solicitaba entrar al entrenamiento del Numancia. Se daba permiso y ese periodista contaba en un artículo que Óscar de Frutos volvía al dibujo, que Diego Rollo y Lupu, creo, no acabaron el entrenamiento, tenían ciertas molestias y que había probado con un sistema de 2 delanteros. Ese mismo jueves, ningún aficionado dijo nada de que esa información podía perjudicar a Numancia. El viernes en sala de prensa, Javi Moreno aparece con esto. Yo ya he dicho al inicio de mi programa lo que pensaba, ¿no? Y es que creo que no se es justo, en este caso concreto, señalar así a un compañero y a una persona al final, porque detrás de un compañero y un trabajador hay una persona, hay un entorno, hay muchas cosas. Y bueno, parece que ya con el tiempo se ha ido pasando y se ha ido olvidando, pero creo que hoy merecíamos al menos hablarlo aquí en la jornada. Buenas tardes, Pedro Lafuente, Alfonso Blasco, José Sosa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Sergio. ¿Qué os pareció todo esto? ¿Qué os ha parecido y bueno, y cómo han pasado este fin de semana? No hemos hablado mucho de ello, además, a nivel personal, entre nosotros, pero bueno, creo que merece la pena también contarlo aquí, ¿no? Bueno, quizás por la parte cercana, ¿no?, de que es compañero directo mío, pues bueno, lo primero, siento absoluta vergüenza tener que estar defendiendo aquí a un profesional intachable, con una trayectoria que habla por sí sola y que después de 25 años informando sobre el Numancia, tener que hoy hablar sobre esta persona me resulta altamente vergonzoso, ¿no? Porque además, pues porque bueno, que es lo que digo, ¿no? Es un profesional como la copa de un pino y no lo merecía este trato. Y luego lo segundo, digamos, el cisco, el pollo que monta Javi Moreno, pues sencillamente me parece una polémica completamente artificial, sacada de la nada. Y además, fruto de un nerviosismo que está latente en el míster y que va dejando muestras en el último mes en diferentes acciones, ¿no? Hace un mes, y lo comentasteis aquí en la tertulia, tuvo unas palabras hacia el público por unos ligeros pitos y también se montó una cierta polémica de la nada. Ahora sale con esta y luego veremos lo que dijo del árbitro del otro día, ¿no? Y, en total, un conjunto de una serie de polémicas que buscan, no sé si busca un enemigo donde no lo hay o no lo sé, no sé lo que pretende, pero me parece completamente artificial y sobre todo, y lo más importante, parte de una mentira. Y la mentira no es otra de que en ningún momento el periodista en cuestión recibe una información o recibe un comunicado por parte del club o recibe unas palabras por parte del club de que esa información es confidencial y que no se puede publicar. Es decir, va a un entrenamiento como va cualquiera de los compañeros que hace deporte, simplemente se presenta ahí en el entrenamiento, ve un entrenamiento y cuenta lo que pasa en el entrenamiento. Ya está. Si hay otro momento en el que el entrenador se dirige específicamente a ti y te dice, oye, pues mira, Lupu se me ha lesionado, pero no lo digas y tal, y tú cuentas eso sí rompes la confianza, eso sí es una falta de lealtad. Pero cuando tú simplemente vas a un entrenamiento, te sientas en la grada y luego cuentas lo que pases, sin más. Por eso digo que es artificial y sobre todo molesta porque es una mentira y en una ciudad pequeña señalar a alguien así... Pues bueno, creo que se ha equivocado y espero que con el tiempo Javi Moreno pida disculpas personalmente a esta persona porque no lo merecía en ningún caso. A ver. Fríamente puedo entender que a Javi le moleste. O sea, puedo entender que salga información, puedo entender que se desvele ese trabajo, que se desvelen las tácticas y eso moleste, lo puedo entender. Creo que también es tan fácil de solucionar como hacer los entrenamientos a puerta cerrada. Que bueno, ahora se van a hacer. Además, me parece estupendo, me parece genial, me parece lícito
y si es para favorecer al Numancia, pues mejor que mejor. Yo, lógicamente, si me llega a pasar pues lo que le ha pasado a él, pues obviamente no es plato de buen gusto, más que te señalen en un sitio como este. Yo sí que conozco en este caso a Félix, sé que lleva muchísimos años hablando del Numancia, sé que quiere al Numancia y sé que es el primero que se alegra de que el Numancia esté en lo más alto posible. Creo que como todos nosotros, porque yo lo he dicho más de una vez, si al Numancia le va bien, a nosotros nos va mejor. O sea, al Numancia le va mejor, lógicamente, y a nosotros por ende también. Y somos los primeros interesados en que suba. Entonces sí que, bueno, pues me puede doler que la gente diga no es el Numancia, no ha ido a hacer daño, ha ido tal. Entiendo que la gente lo diga después de las palabras de Javi Moreno, pero bueno, creo que conociendo a Félix es el primero que quiere que el Numancia, lógicamente, le vaya lo mejor posible. Ahí en adelante, pues bueno, que salgan los entrenamientos a puerta cerrada y ya está. Pues nada, ahora me toca a mí. Pues nada, lo primero de todo, decir que lo que a mí menos me ha gustado de toda esta historia es cómo se ha tratado a un profesional de la talla de Félix por redes sociales. Me parece que han sobrado muchas faltas de respeto y que mucha gente se ha pasado 20 pueblos. Él hizo su trabajo y lo hizo como lo viene haciendo, como ha dicho José, desde hace 25 años. Yo creo que lo conozco de estos 3 años que llevo aquí es uno de los profesionales de los que me intento fijar, porque me parece un pedazo periodista deportivo, además de una grandísima persona. Y yo creo que estas cosas se tendría que haber solucionado de otra manera. No creo que sea que estuviera bien señalarlo públicamente diciendo su nombre en rueda de prensa. No creo que esté bien desde mi punto de vista. Y si estaba molesto o algo, yo creo que tendrían que haberlo hablado con él y haber zanjado el tema, porque ahora yo creo que es el momento en el que menos hay que sacar polémicas de cualquier sitio, porque ahora es el momento de apoyar al Numancia, porque lo que se está jugando el equipo es importantísimo. Y nada, pues desde mi punto de vista no estuvo bien la rueda de prensa del pasado viernes, y menos hacia un compañero de la talla de Félix, que es un grandísimo periodista y que solo hizo su trabajo. Yo leí el artículo el jueves, me pareció un artículo más, entre comillas, de la actualidad diaria del Numancia y no le di más importancia. Después pasó lo que pasó y bueno, esperemos pasar página, que el Numancia entrene todos los jueves a puerta cerrada, nos parece genial porque nos parece adecuado para concentrarse, para que estrenen la táctica y que puedan ganar los 4 partidos que quedan, que parece que son las cuentas que ahora salen para intentar que el conjunto rojillo acabe en primera posición. Esperemos no tener que vivir momentos desagradables de este tipo, porque tocan y duelen, sobre todo si conoces a las personas y sabes de sus siempre buenas intenciones a la hora de hacer las cosas, pues no es plato de buen gusto. Ya os aviso que llevamos todo el fin de semana dando vueltas, estás en casa, piensas cómo hacer, qué hacer, cómo, ¿no? Cómo contar esto, cómo no vas a contarlo, ¿no? Bueno. Esperemos que lo podamos olvidar unos días y que podamos centrarnos en lo deportivo. Y es que el Numancia, como decíamos, si ya empezamos a analizar ese partido y esa derrota del conjunto rojillo ante el Guadalajara, no pudo aprovechar el pinchazo del Sanse y cayó por 1-0 en un partido complicado, en un partido de igual a igual, en el que ambos equipos tuvieron ocasiones, en el que Javi Moreno varió ese sistema defensivo. Y es verdad que redució mucho, ¿no?, esas ocasiones que le pudo hacer el Guadalajara, pero después veremos la polémica, no pudo hacerse con los 3 puntos tras ese penalti. ¿Qué primera valoración hacéis del partido? A mí, en líneas generales, el Numancia me gustó bastante, menos ese primer cuarto de hora que salió mejor el Guadalajara. Creo que no era un partido para haberlo perdido, pero de ninguna manera. Tuvimos varias ocasiones, la de Lupu, ese tiro que estamos viendo, pero hay bastantes más. Y yo creo que lo justo hubiera sido un empate, pero claro, luego te viene el colegiado y se saca de la manga ciertas decisiones que a estas alturas de temporada te pueden fastidiar por lo que ya luchando todo el año y te fastidia y te la lía. Está claro que está condicionado por decisiones arbitrales el partido, pero a nivel futbolístico, luego pasaremos y hablaremos también un poco más de los árbitros, ¿qué visteis, qué os faltó, qué os gustó, Alfonso, José? Yo, a nivel futbolístico, el partido, quitando esos 10 o 15 primeros minutos, no es malo, no es malo del todo. Sí que es verdad que yo creo que a todos nos hubiese gustado un Numancia que mordiese más, que fuese por el partido, pero es que lo hemos visto en otras ocasiones y nos han pillado y nos han ganado. Entonces, yo a nivel planteamiento y todo eso, y es mi punto de vista, y sé que puede haber, lógicamente, debe haber otros muchos y todos válidos, a nivel, según yo lo veo, no me parece que esté mal planteado en absoluto, al revés. O sea, yo
A mí me gustó a partir de los 10-15 primeros minutos. Hubo ocasiones. Creo que incluso igual por ocasiones más claras, el que se merecía la victoria era el Numancia. Por ocasiones claras, ¿eh? No digo que el Guadalajara no las tuviese, que sí que las tuvo. Y luego, bueno, pues al final se ve condicionado por ese penalti que no se pita, que es que los que estábamos enfrente justo lo vimos muy, muy claro, muy, muy claro, y da mucha rabia. A mí me da muchísima rabia. Y por el penalti, que yo del penalti no opiné, pues porque es muy difícil verlo desde donde estábamos, porque estábamos en la otra punta. Entonces... José, no sé si viste... Ya sé que tenéis muchas ganas de hablar del árbitro. Hablaremos de él, lo prometo. José, no sé si fue el día con el bloque más bajo, o sea, no presionando como antes, que más ocasiones tuvo el Numancia, quizás en ataque. Bueno, entre comillas, sí. Tampoco digamos que fue un Numancia arrollador en ataque, ¿no? Generó muchas... ciertas situaciones, pero productos casi siempre pues, de mucho balón parado o de algunos acercamientos por banda, con ese remate de Lupu que veremos y tal, pero tampoco fue un Numancia arrollador en ataque. A nivel de planteamiento, por ver un poco las diferencias, yo quizás me esperaba un planteamiento de este tipo precisamente cuando fuimos a San Sebastián de los Reyes, y quizás me esperaba un planteamiento como el de San Sebastián de los Reyes en este partido, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú vas a San Sebastián de los Reyes eres tú el que mandas en la clasificación y no necesitabas exponerte tanto, y el domingo, que sí que a lo mejor necesitabas exponerte un poco más porque ganando te volvías a poner líder y volvías y prácticamente dependías de ti mismo para el ascenso, pues... a pesar de que Javi Moreno ha dicho que iba a morir con sus ideas, pues sus ideas en este partido han cambiado y fue un poquito más reservón. No me pareció mal el planteamiento, creo, del Numancia. El partido en general, en líneas generales, fue bastante serio, bastante bien, tuvo sus opciones de ganar, y fútbol es fútbol, y al final, pues bueno, pues al final una decisión que a mí sí me parece cuestionable, ¿no? Y tal, ahora la veremos y la repasaremos, pues es verdad que termina decantando la balanza, ¿no? Pero la pelota no miente, la pelota no engaña, y tú eres tercero y ahora hay dos por delante. Bueno, pues como veo que tenéis muchas ganas de hablar del árbitro, vamos a escuchar primero a Javi Moreno en sala de prensa. Una rueda de prensa que duró unos 9 minutos y que 7 de ellos, están contados, fueron dedicados al árbitro. Escuchamos un pequeño extracto de algo que se repitió una y otra vez en esa sala de prensa. Teníamos muy claro desde el jueves que salieron las designaciones que con este árbitro no íbamos a ganar. Por lo menos mi segundo y yo lo teníamos muy claro. Porque nos ha pitado 3 veces y las 3 veces que nos ha pitado. Sí. Y hoy ha hecho un partidazo, ¿eh? Hoy ha pitado muy bien, pero se ha equivocado 2 veces. 2 veces se ha equivocado. Una en el penalti que no nos pita a nosotros y el penalti que pita a ellos, que todo el mundo nos está diciendo que no es penalti. Que se acabaron limpiamente. Pero sabíamos que en caso de duda iba a pasar lo que ha pasado. No teníamos ninguna duda que con este árbitro iba a pasar eso. Javi Moreno habla de que este árbitro salió al terreno de juego y que tenía en su cabeza poder perjudicar al Numancia. No sé si la palabra es prevaricar o algo por el estilo, pero vamos, se parece muchísimo. Te ríes, José. La verdad que me causa mucha... No sé, me río porque es que... O sea, él el jueves lo sabía y el viernes monta el pollo que monta contra un compañero de Soria cuando el viernes él ya sabía que el partido lo iba a perder. Entonces, ¿qué más da jugar con 2, con 3? O sea, ¿qué clase de declaraciones son estas? Es que me parece absolutamente alucinante que él el jueves ya diga esto, ya vaya con la idea preconcebida de que el árbitro le va a perjudicar y tal. Dice que le ha pitado 3 veces. Pues ayer estuvimos con un compañero que le gustan mucho estas cosas de rebuscar en la hemeroteca, pierde una vez con el Badalona, pierde 3-0, no sabemos los condicionantes de ese partido, y la otra vez que le pita es con el Numancia, en un partido con el Atlético Paso en La Palma. ¿Qué te quiero decir? Él en la que gana el Numancia 0-1. Gana 0-1. Dijo que uno de los partidos lo gané de milagro. Pero ese gané de milagro da a entender que ese árbitro durante todo ese partido le perjudicó y que de una manera, pues eso, milagrosa, pues llegó un gol de Numancia. Aquel partido, si lo recordamos, fue un partido de estos raros del Numancia, donde prácticamente no ataca, donde prácticamente no tiene ocasiones, y un balón largo puesto de aquella manera por Musta termina generando una salida en falso del portero, en pugna con Lupu, el balón le cae a Lain y entra en el que prácticamente fue el único tiro del Numancia. Si ganó de milagro aquel partido fue por eso, no por esto del árbitro. Y el árbitro, pues nosotros que vimos ayer el partido, es verdad que en algunas ocasiones no estuvo acertado, pero como todos los que vemos en esta categoría, que de nivel pues están en cuarta categoría, y ya está, y no hay más, que la jugada ahora la veremos, me imagino, y tal, pues se analizará y primero que preguntar un poco por la declaración, pero, y luego ya vemos las jugadas.
Pero me parece que estas declaraciones, anticipando ya de esto, pues me parece una, de nuevo, buscar un enemigo donde no lo hay, buscar una excusa y cuando tú vas tercero, ¿no? Cuando tú vas tercero y hay un equipo que ya ha descendido, que es el Montijo, que te has perdido los 6 puntos. Cuando vas tercero y hay un equipo que es el Badajoz, con el que has perdido 4 puntos y estás y está prácticamente descendido. Pues bueno, pues no sé, igual hay que mirar más a otro lado. Alfonso, te veo alicaído. Decías que no tenías ganas hoy de estar aquí. No, no me apetecía mucho, la verdad. Estoy cansado. Es un lunes, muy lunes. Muy desanimado, ¿no? Con todo esto. No, a ver, si es que no sé si es desanimado. Lo que pasa es que, jolín, he ido tantos partidos fuera de casa y solo he visto ganar uno que ya me estoy planteando ir a más. Digo, a ver si voy a ser gafe. Que, para que crean esas cosas, que yo ya empiezo a creer y todo. Pero bueno, que nada, que es fruto de, pues eso, un poco de todo. Que luego hay ratos en los que lo ve uno mejor, ¿eh? Que dice, bueno, pues quedan 4, si ganamos, hay que confiar en eso de que el resto también van a dejarse puntos, que yo creo que sí, y que todo esto va a ser muy largo y que no sé si se va a decidir en la última o no. Y es, tenemos que mirar hotel para Cáceres, que por cierto es la feria no sé qué, están carísimos. Se nos va a salir la broma por un ojo. Es decir, tú ya los has mirado. Claro, los he mirado, sí. Y, estás alicaído, pero ya has mirado hoteles en Cáceres. No, por supuesto, y a Madrid iré. Si ya dije que me iba a ver 4 de los 5. ¿Y alrededor de Cáceres, algo cerquita, has mirado? A ver, para no, ver si nos baja pronto. No, es que es la feria, algo así. No sé. Es encima de Cáceres. Encima de por eso digo que sí, que mejor hay que mirar sí, un pueblillo por ahí. Claro. Una casa rural, Alfonso. ¿Un vuelo, has dicho? No, un pueblillo. Ah, también que un vuelo. Una casa rural, entre para todos. Más barato, ¿no? Un pueblito por ahí. Divertido. Albacete fui a ver un partido en Numancia y fuimos a una casa rural, claro, nos lo pasamos muy bien. Claro. ¿Ya estás más contento? ¿Un poco más? Bueno, más o menos. Bueno, un poquito a poco. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar ya las jugadas, vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer en orden cronológico. Y es que Carlos González caía dentro del área en una jugada muy, muy protestada por la afición del Numancia que estuvieron allí también. Aquí lo estamos viendo. La pena es que un jugador se cruza en el plano de la cámara. Es una pena que no podamos tenerla. Ojalá tuviésemos 4 o 5 cámaras. No es el caso, ahora la vamos a ver más despacito, ya estamos todos observando, aquí vemos cómo sale del regate y cómo un jugador por la parte de atrás entra en contacto con Carlos González, yo creo que eso nadie lo puede negar, y la cosa es, toca el balón, lo toca lo suficiente, no lo toca, ¿qué os parece? Una pena que haya otro defensa ahí, ¿eh? Porque lo hubiésemos visto clarísimo, aquí un poquito más cerca en zoom. Joder, es que se ve muy chungo. Yo es que lo tuve que ver por ordenador y con ese enfrente no vi nada, para que no vamos a callar. Es una pena. Pero solo por el gesto de Carlos, de cómo sale disparado y de cómo se queja. Nosotros estábamos situados en el fondo donde estaba. Vosotros lo veis más limpio que nosotros. A nosotros en el campo nos pareció penalti clarísimo, o sea, de estos muy claros, porque hasta el sonido del golpe sobre la pierna se escucha. Quiero decir, a nosotros nos pareció, Carlos, la manera de conducir que tiene Carlos es muy así, muy, muy siempre en el límite, que es justo cuando va a llegar el defensor, es cuando da ese toque, y a nosotros nos pareció muy claro. Si os fijáis en esta imagen, el árbitro mira línea. Porque el árbitro no lo ve. Y el árbitro, yo porque creo el árbitro que le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo. Tiene el mismo jugador delante que tenemos nosotros en la imagen. Mira línea, en línea se inhibe completamente. Y penalti al limbo, ¿no? Para mí, que me quedo sobre todo con la imagen, aquí no se ve claramente, pero yo en el campo la imagen que tengo es de un penalti, claro. Me gusta ver gestos, cómo cae el jugador, ¿no? Cómo impacta el otro. Son cosas, ¿no? Ves cómo cae Carlos González, que no cae de una forma artificial, ni mucho menos. El golpe de la pierna creo que es posterior al toque de balón, se ve muy bien en la cámara lenta, eso sí que ve muy bien que la pierna derecha del defensa no coincide con el movimiento del balón, por lo tanto al balón no le toca o no le toca con la suficiente fuerza. Hay ciertos detalles, ¿no?, que invitan a pensar que es penalti. Es la imagen que tenemos, ya sabes que nos gustaría haber estado en los pajaritos, seguramente se vería un poquito más limpio todo, pero estas cosas son así. Vamos con la segunda jugada, esta la podemos ver muchísimo mejor, ocurría minutos después, en el área de Numancia, la jugada que acaba decretando penalti a favor del Guadalajara. Aquí la hemos visto primera vez a cámara rápida, vamos a ver la indignación del Numancia, vamos a ver golpear el penalti Iván Moreno, que engaña a Doron Soro, y ahora ya sí que vamos a entrar más en materia con ese penalti. Ya están aquí los tertulianos muy atentos a las pantallas que tenemos aquí alrededor y vamos a ver un poquito mejor si le golpea, si le da y qué hace. Aquí lo vemos. ¿Otra vez? Yo en el momento no opiné porque desde donde estábamos era prácticamente imposible verlo porque era
era lejísimos y yo sí, digo, si no lo he visto, no tan como en el primero, que yo la verdad que me enfadé mucho por lo claro que lo vimos. Y es lo que al final te da rabia, que cuando pitan bien lo decimos, ¿eh?, muchísimas veces. Y invito a todo el mundo a que siga o redes sociales o lo que sea, que yo siempre que pitan bien, somos los primeros que lo decimos. Lo que pasa que, jolín, cuando algo es tan clamoroso, pues la verdad que te da mucha rabia. Y en este caso, yo sí que he visto alguna declaración del jugador que decía, porque era mi duda de si le había pisado, ¿no? El jugador dice que no le pisa, que le agarra de la cintura y que es lo suficiente. No, se ve muy claro que no le pisa. Cuando él iba a disparar, como que le agarra de la cintura, le toca en la cintura y que es lo suficiente como para desestabilizarle y que no pueda. El salto del atacante es maravilloso. No golpear, ese penalti es una vergüenza la jornada que estamos. Yo también lo pienso. Jugándote lo que se está jugando en Numancia y el Guadalajara también. Y todo lo que hay, pues lo que hay en juego, que el árbitro que es que está a escasos centímetros, que te pite ese penalti. Ahí sí lo ve, ¿eh? Ahí vemos al árbitro perfectamente colocado, mejor posicionado. Ahí se me llevaría a los demonios. Y vamos, cuando luego lo vi la repetición, se me llevaría a los demonios. Yo es que no lo veo. Y es que mira cómo reaccionan los jugadores del Numancia. Bonilla, Óscar de Frutos y todo. Pues es que te tienes que quedar pasmado en cuanto ves semejante. Sí que es verdad que. Sí, qué rabia. Claro, ¿no? Sí que es verdad que la mano de Bonilla aparece justo en la cintura. La mano la ve, es lo que ve el árbitro. Claro, ve esa mano por en la cintura del jugador de Guadalajara. Eso a mí, claro. O sea, dos cuestiones. La primera, los propios aficionados del Guadalajara ayer dudaban si era penalti o no. O sea, esto no es defender al Numancia porque sí, ¿no? Cuando salía, la salida del estadio, sales con toda la masa de aficionados del Guadalajara, sí. Y había muchos aficionados del Guadalajara que decían que no era penalti, o sea, gente que había estado, nosotros nos pilla muy lejos, pero ellos que lo habían estado más cerca decían, la verdad es que no ha sido penalti. Es cierto que el delantero del Guadalajara, bueno, el extremo derecho del Guadalajara, que hizo un partidazo, todo hay que decirlo, también decirle que quizás también le convendría un poco de cambiar la actitud que tuvo al final, pero bueno, él tiene muchas ganas de tirarse y en cuanto nota esa mano de Bonilla, el gesto que hace para tirarse es completamente antinatural, que es justo lo contrario de lo que le pasa a Carlos en el penalti nuestro, ¿no? Carlos se cae porque le dan, él se cae, este se cae porque se tira. Es muy dudoso, pero tampoco me parece una super barbaridad. O sea, yo no lo hubiese pitado, pero me parece que en ese barullo, pues desgraciadamente a veces te lo pitan. Ya, pero es que si pitan ese penalti, cada partido tienen que pitar 50 penaltis. Sí, sí, eso tiene razón. Sí. Y luego, por lo que hemos venido hablando muchas veces, la disparidad de criterios. Es que si pitas este penalti, el de Carlos tiene que pitar. Hay otra jugada, es que no polémica. Una segunda amarilla. Sí, una segunda amarilla. De Souza era o algo así, ¿no? Sí, Souza, el central de Guadalajara, que yo creo que también hubiese sido incluso hasta más determinante. Desde luego, en la balanza del Numancia sale bastante perjudicado de este partido, jugándose mucho, y es verdad que cuando pasan estas cosas, pues lógicamente duele bastante. Vamos a ir cerrando etapas porque estamos hablando mucho y muy rápido hoy de muchas cosas. Y vamos con nuestra jugada favorita del Numancia. No ha habido goles, pero por supuesto sí hay nuestra jugada con Sabor. Restaurante Café La Isla. Dos espacios. Desayunos, cañas, vinos, tapas y raciones. Y comedor independiente con carta variada y diferentes menús. También para llevar. Eventos a medida. Restaurante Café La Isla. Disfrútalo. Me he quedado con esta, chicos. No sé si opináis lo mismo. La de Lupu, cómo la hace muy bien la jugada. Cómo se interna en el área muy rápido, además. Muy eso. Y cómo con la zurda remata bien, pero el portero está muy bien plantado, y saca una mano abajo espectacular. De reflejo, sobre todo abajo. Y además la jugada la arranca Lupu prácticamente en medio campo. Sí, un ejercicio de potencia de Lupu que le hemos visto en algunas ocasiones también, porque decimos que es un jugador de área, pero tiene estas cosas también. Y qué poquito ha faltado, ¿eh? Yo grito gol, porque sale tan justa del palo en la tele, no sé a vosotros os parece, pero a mí me parecía que entraba. Es que, a mí la impresión que me dio en vivo, digamos, es que no era gol porque el disparo, claro, nosotros estábamos muy atrás, ¿no? Pero el disparo ya se vio como que le salía muy mordido, muy al centro. Se le queda encima la bola, claro, cuando remata. Entonces, le daba mucho tiempo al portero, o sea, iba hacia el portero. Normalmente, salvo que le pille entre las piernas. Pero le pilla en una zona muy complicada, le pilla justo al lado del pie. Es una zona muy complicada para Es más fácil pararla esa casi con el pie que con la mano. Sí, hombre, es más porque llegar hasta ahí. Fútbol sala que de cómo se tiene. Para mí, vamos, creo que el Lupo lo hace todo bien. Sobre todo para el espacio que tiene y, a la hora de tirar y demás, y creo que es un paradón. O sea, es un paradón, vamos. Y tiene otro en la segunda parte, tiene un remate en la segunda parte de cabeza que también que se va por centímetros.
Por nada, bueno, el Numancia tuvo sus opciones para ganar el partido, por desgracia no fue así. ¿Y cómo deja los números del equipo? Porque es importante poner el contexto a cuatro jornadas de la trayectoria que lleva el Numancia en los últimos encuentros y también a nivel general, lo vemos ya en la pantalla. Son los números del Numancia, es que el equipo suma 9 derrotas, son muchas derrotas, ¿eh? Para ser líder, es un dato que está ahí, 9 derrotas. De los últimos 5 partidos de fuera de casa ha ganado solo uno, que también es importante decirlo, el de hace 2 semanas al Getafe B. No, se lo vi. ¿Ves? Quédate con eso. Y tiene 51 puntos. Si me preparáis la clasificación, aunque después está bien, porque hablo de los 60 puntos que habla Javi Moreno para intentar ascender de forma directa, y el Numancia tiene 51 actualmente y quedan 12 por jugar. Es un mensaje claro de decir, hay que ganarlo todo, los 4 que quedan. Cuando Javi Moreno dice 60, 61 puntos sabiendo que tiene 51, está lanzando un mensaje de hay que ganar las 4. Yo creo que sí. La semana pasada lo decía cuando preguntabas ya. Yo pensaba que en Numancia esta semana teníamos que ganar aún 4 partidos y ahora quedan 4, me siguen saliendo las cuentas que hay que ganar los 4. No, son las propias de Javi Moreno, ahora sí que ya con los números que te está dando sobre la mesa te dice, hay que ganar todo. Ya, no, pero me refiero a los números anteriores con los que habíamos estado hablando aquí y ve los calendarios y yo estoy seguro de que Sanse y Segovia no van a fallar. Ahora me tiro el triple y luego voy a ver cómo no pierden ninguno, pero yo creo que van a perder algún partido seguro. El Sanse, desde esa goleada que nos endosó, parece que está de capa caída. Y la Segoviana me da mucho miedo porque el del Sanse ya me... Acordarte de eso con lo que te estás jugando tú también, ya es rizar el rizo tanto. Como nos estamos empezando a quedar sin tiempo, vamos a pasar directamente... Fonso, ¿qué pasa? Nada, nada. Claro, quería venir y ahora se me ha pasado rápido. Está pasado, ¿no? Pues te voy a poner el calendario que le queda a Segoviana, que ya lo hemos incluido, lógicamente, Sanse y Numancia, para que veamos lo que les queda a cada uno. 4 partidos, 4 rivales, 4 finales para cada uno. Ahí lo estamos viendo, 52 puntos Segoviana, Sanse, 51 puntos Numancia. Dejarlo todo lo posible, compañeros, para que lo podamos ver claramente. Y aquí estamos viendo lo que le queda a cada uno. ¿Qué os parece? Yo sigo pensando que se va a decidir toda la última jornada, pero la penúltima que lo dijiste la semana pasada va a ser clave, porque la Segoviana se va a visitar el Paso. El Sanse ya ha jugado con el Getafe B y nosotros recibimos al Talavera. Son los 3 partidos, ¿no? Yo creo en rojo de cada uno por entidad de rival, digamos. Hombre, el Illescas en casa de la Segoviana... Y Illescas tiene pinta que está de vacaciones en la última. Sí, que está medio para mí son muy importantes... Bueno, lo que pasa es que esto cambia, ¿no? Depende de los resultados, esto va a cambiar y tal. Pero así, el primer pensamiento que me salía es que son muy importantes los dos que vienen nuestros, porque con un poco de suerte nosotros, los dos últimos rivales, ya no se jugarán nada. Entonces, lo ideal sería que en estas 2 próximas semanas nosotros jugáramos 6 puntos y nuestros queridísimos rivales pues ya se dejarán alguno y ya dependieras de ti mismo, ¿no? Porque yo creo que el Talavera, si todo sigue como está marchando, el Talavera está a punto de quedarse sin opciones de playoff. El Cacereño... ¿Recuerdas lo que pasó en Logroño? Ya. Pero al final me voy amargado. Pero al principio, a priori, todos preferimos jugar con alguien que no se juega nada con alguien que se está jugando, en principio, digo. Que luego, pues bueno, en cada sitio te pintan la cara de la manera más insospechada, ¿no? Pero bueno, al final, ahora ya sí que las cuentas, ya sí que hay que ganar. Y el tema es que tienen que fallar 2, ¿no? Entonces, las cuentas para el Numancia creo que pasan por lo que dice Pedro. Hay que ganar los 4 y bueno, cruzar un poquito los dedos de que seguro que algún punto se dejarán por ahí los demás. De un momento la Segoviana visita al Montijo, primer descendido de la categoría, ya confirmado, un equipo ya descendido, un partido teóricamente fácil. El Sanse tiene una plaza complicadísima visitando al Getafe B y el Numancia tiene un partido de la zona baja, otro equipo que lucha por el descenso como, y además de verdad, porque está a 2 puntos de la salvación, el San Fernando. Así que jornada interesante con el Sanse como el partido más complicado, con la Segoviana con el partido en teoría más sencillo, pero vamos a ver qué pasa. Ponemos la clasificación para terminar y vemos la situación de la que hablábamos, ese Numancia que ya está en tercera posición, ese Numancia que depende de 2 errores, ese Numancia que tiene 8 puntos con el playoff, que ya son números también muy importantes para prácticamente certificar que luchará por el ascenso, que repito, insisto, lleva haciéndolo desde octubre, creo que es importante, y así está la clasificación, chicos. Lo que hay que hacer es que, independientemente de lo que hagan el resto, es que no me pienso ni fijar, a ver, siempre vas a mirar, obviamente, pero es que me da igual, es que tenemos que ganar los 4, sea como sea, y si ganas los 4 y al final pues no quedas primero, pues bueno, pues al final se nos quedará ese sabor. No, se jugará un playoff. Llegamos al playoff, exacto, pues eso es lo que iba a decir. No acaba la temporada en los partidos. Es broma. Perdón, no acaba, es que creo que es importante el matiz, que nos estamos olvidando todos de eso. Es que puede que la temporada no acabe en 4 partidos, pero no significa que el Numancia no vaya a ascender. Y no pasa nada, pero claro. Es que sería igual de importante ganar esos 4 para en ese caso quedar segundos.
Porque muy bien, eso ya es muy claro, bien. Me ha gustado. Estoy a mentalité playoff también, por si acaso. Quedar segundos, porque luego, pues tiene, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Que a mí me lo explicabais porque esto es un completo inútil en, como para otras muchas cosas. Que si quedamos segundos, la vuelta es siempre en casa y que jugar es contra un quinto, ¿no? Sí, pues, contra un quinto, pues entonces hay que ganar los cuatro. Que el resto lo hacen mejor, pues vale, pues mira, ole para ellos y ya está. Que nos joderá, pues claro que nos joderá. Pero hay que ganarlos, tío, y ya está. Y si no, pues al playoff, a luchar por lo que sea. Pues yo sigo pensando que si ganamos los cuatro, se acaba la temporada el 5 de mayo. Yo el de las corazones. Al final es que fallen una cada uno, claro. ¿No? Creo que ganar los cuatro te ponen la próxima. Es el mismo día. Yo creo que ganando los cuatro es bastante probable. La Segoviana, ¿cuánto viene ganando ya de atrás? Yo creo que algún día tiene que pinchar quedando cuatro. Que sí, que… A Sanse le ha venido la presión justo cuando se ha puesto líder. Que es el cuento de la lechera. Pero, vamos, yo creo que si ganamos los cuatro… ¿Cómo empezó la liga la Segoviana, la gimnástica Segoviana, cómo empezó la liga? Empezó como un tiro, luego se despistó con la copa, entre unas cosas y otras. Y ha vuelto bien, es un buen equipo. Y ha vuelto, te quiero decir que hay que darle muchísimo mérito además a ese equipo. Y esto, a mí me preocupa el tema de la Segoviana, el hecho de que se haya puesto por delante, porque es el equipo que viene de atrás, ¿no? Cuando y que tú, ya peleó por el ascenso el año pasado, entonces ya sabe esta situación de qué va. A mí eso sí quizás me preocupa, ¿no? Pero bueno, yo estoy con Pedro también. Creo que si eres capaz de ganar los cuatro, es bastante probable de que seas tú el que suba directo. Pero bueno, oye, lo primero en San Fernando. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con San Fernando. Lo que vamos a hacer ya es terminar, porque ya hay por aquí algunos jugadores. Maño ya los está viendo, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes están? Jordi Lluelles. ¡Uy! ¡Jugadores de Jordi Lluelles! Entrenador, hombre, joder, jugador. Venga, pues Adrián Olaya y Bruno Cuña. Adrián Olaya y Bruno Cuña, que ya están entrando, y también Joan Domènech, que ya aparecen por la puerta, así que vamos a publicidad. Hay que disculpar al chico. Muy bien, Pedro. Ya está por aquí el grupo de Soria para hablarnos de su pase a semifinales, que retransmitiremos aquí en 8 Soria. Publicidad y enseguida volvemos. Seguimos en la jornada y pasamos a hablar de la Superliga de Voleibol. Es momento de Terreno Celeste. Monatra, soluciones profesionales. Herramientas, pintura, iluminación, herrajes, tornillería, muebles, madera, calefacción y, por supuesto, tableros a medida. Distribuidor oficial de pinturas Montó, suelos Finfloor y Quick Step y puertas Norma. Monatra y tableros a medida. Por segunda temporada consecutiva, el grupo Erce Soria está entre los cuatro mejores de la Superliga. Lo hace tras arrollar a Cisneros 2-0 en la serie 3-0 en Los Pajaritos para clasificarse para un partido que tendrá lugar este sábado también en Los Pajaritos ante Unicaja Almería y que verán también a través de sus pantallas en la 8 Soria. Así que dar la enhorabuena y saludar a tres de sus jugadores, Joan Domènech, Bruno Cuña, Adrián Olaya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero de todo, enhorabuena por el partido, enhorabuena por un pase a semifinales por segundo año consecutivo, que tiene muchísimo mérito. Imagino que primer paso cumplido, ¿no, Joan? Sí, primer paso, pasito a pasito, y vamos bien. Uh-huh. Yo creo que era importante, ¿no?, para vosotros, Bruno, ganar este encuentro, desterrar viejos fantasmas. Dijo Alberto Torino así que se va toda la mierda de la Copa, dijo en directo, incluso algo así, ¿no? Pasar esta eliminatoria y veros otra vez ahí entre los cuatro mejores. Claro, de verdad que nos presupone que lo creíamos mucho como grupo, que tenía algo que de verdad que fue muy importante, la preparación de estas semanas para realmente hacerlo, y estamos muy contentos. Además, la manera que fue, que ganamos 2-0 contra un equipo muy fuerte de Cisneros que nunca se rindió y que igual que llegó aquí Los Pajaritos y nos puso en situaciones complicadas, pero creo que estuvimos bien en responder bien y ganar el partido 3-0. Y que muestra cómo estamos y lo que queremos alcanzar. La sensación es esa, Adrián, ¿no? Hay momentos durante la temporada, mejores o peores, pero da la sensación de que incluso cuando se empataron a 24 en el primero, había igualdad segundo y tercero, tenéis la situación controlada, se os veía tranquilos, seguros del plan. Sí, creo que algo que nos define como grupo es que desde el primer... Bueno, el lunes de normal hacemos un poco revisión del partido anterior, pero digamos desde el martes hasta el sábado forjamos un plan y todos nos vamos a una con él, y creo que es algo que hace que todos sepamos hacia dónde remar. Creo que yo en el mérito de esta eliminatoria es que Cisneros no era ni mucho menos un rival asequible, ¿no? Lo ha demostrado durante toda la eliminatoria. Hombre, es un equipo muy difícil. Tiene piezas importantes como Macarro, Amorín,
que son jugadores que podrían jugar en cualquier equipo. Y al final, bueno, pues es un equipo muy competitivo, pero como se ha visto durante toda la temporada, que fuimos ahí y es un campo muy difícil. Y normalmente, bueno, este año se ha visto muchos equipos mucho más competitivos. Luego es verdad que en cada set se llegaba a ciertos momentos igualados, 24 en el primero, 20-20 en el segundo, y ahí se veía quizás la diferencia, ¿no? Cómo lo jugabais vosotros y ellos quizás cometían más errores de los habituales. Recuerdo una falta de saque de Amorín en el tercero, cosas así, ¿verdad? Hombre, en los finales de set estamos muy bien, yo creo. Tenemos como una competitividad extra y se nos están dando muy bien los finales de set. Y no solo en este partido, sino en todos los partidos, cuando llegamos así apretados al final, creo que tenemos un poco más de experiencia que los demás y tenemos más facilidad para sacarlo. Ahora seguimos hablando lógicamente de todo, pero para, no sé si tenía mucha experiencia o no, pero lo que hemos seleccionado como momento del partido habla muy claro de cómo de metido está el grupo del Cesori, así que vamos a ver ya cuál fue el mejor momento del partido. En Mármol Scalahorra queremos ayudarte a escoger entre los diferentes materiales que existen para el estilo de tu cocina. Mármoles, granitos, porcelánicos. Somos distribuidores e instaladores de las marcas más importantes del sector. La encimera que usted sea capaz de imaginar, nosotros se la hacemos a medida. Consúltenos. Mármol Scalahorra, especialistas en mármol, granito y piedra natural. Pero creo que es muy relevante porque Davi sacaba. Y ahí vemos ese saque directo que valía un partido. Había sacado mal los anteriores, se había enfadado, si me sacaba, si no, vuelve a la cancha, le saca Alberto Toribio, Bruno, te ríes, porque habla de lo metido que están todos, ¿no? Y hacer eso en ese momento yo creo que es importante. De verdad que sí, primero es realmente un placer ver cómo David respondió a esa situación, porque además que Alberto tiene experimentado hacerlo más, con igual la situación de Luke ayudó un poquito a eso. No tan bueno para Luke, pero igual que dio un poquito ese papel a David más de entrar a sacar y lo ha hecho muy bien en los entrenamientos. Y claro, yo cuando vi que iba a entrar, yo así, ¡pah! ¿Qué va a hacer? Es que, pero se nota que Alberto realmente tiene mucha confianza en todos. Porque meter a David así para cerrar el set, cuando podría tener un saque de Joan que daba garantía de ser que era un saque float, que podría sufrir un poco la RS, pero claro, decidió ir por todo y realmente se dio una cosa de peli. Y fue muy importante y creo que igual que David lo merecía, porque trabajamos todos mucho y para quien no juega tanto es muy importante tener momentos así para que te ganas de continuar. Esto ya es reflexión personal, pero me acuerdo al acabar la Copa dijo Alberto Toribio que una de las cosas en las que se había equivocado era no dar quizás más variantes al equipo, no dar más cambios, lo llegó a reconocer en algunas declaraciones. Es un gran mensaje, ¿no? En el punto del partido, Adrián, le di la responsabilidad a David. Sí, bueno, yo además creo que vengo de un año complicado en ese aspecto, de no tener nada de confianza por parte del entrenador a la hora de salir a jugar. Y creo que es algo que en nuestro equipo, por momentos como final de set, 24-22, relativamente apretado, sale David, toda la confianza para él, para que encima no es, a él no lo saca, no lo hace el cambio para que vaya a sacar y a meter el saque. No, la confianza de él, sale a sacar, a pegarle fuerte e intentar hacer el punto. Si no, no vuelve. Si no, no te saco, ¿verdad? O la pegas o no vuelve. Sí, ¿sabes? No le da la oportunidad como para ir a meterlo. No, va al 100% en confianza con él. Desde luego, por ejemplo, lo que dice Adrián, ¿no? Santi Olisi te sustituye bastante en cierta rotación de saque, que también, por ejemplo, fue lo clave en el primer set. Y todos vais entrando, ¿no? Ya la rotación no es de 7 u 8, ya puede ser de 9, de 10. En el momento clave de la temporada están siendo partícipes más jugadores, Joan. Sí, yo últimamente tengo este pensamiento, ¿no? Que quizás somos jugadores, pero nos veo con más como piezas, que nos complementamos muy bien todos. Y al final, pues se ve con lo de Aulisi o el saque de Davi, que al final tampoco es una sorpresa, porque si lo ves sacar todos los días, tú dirías, bueno, lo hace todos los días también, ¿eh? No es algo que te salga así de chiripa. No, hombre, está claro que cuando lo saca en ese momento, porque sabe que un fallo es un 24-23, tiene una oportunidad Cisneros, ¿no? Cuando lo sacas porque confía en él. Sí, sí, no, es eso que... No, para la gente parece algo muy impresionante, pero es sorprendente que lo haya hecho en un partido, pero que estamos acostumbrados a ver a un David que es muy bueno. También es verdad que en estos momentos suele protagonizarlos, lo decía Bruno, Luke Belda, ¿no? Que con esa lesión todavía no ha podido volver y ha encontrado una pieza diferente para protagonizar esos momentos, Bruno, con el caso de David.
Sí, claro, siempre hay que encontrar soluciones y un poquito lo que Joan estaba diciendo, un poquito usar las piezas que tiene disponible y para que para cada momento toca por veces personas diferentes para hacer cosas diferentes y creo que la verdad es que estamos todos muy metidos y no ha, y la verdad es que en un grupo que no hay egos de nadie y siempre torna las cosas más fáciles porque siempre que alguien entra es para ayudar. Y entonces, la verdad es que funciona todo muy bien por ahí. Creo que es importante, aunque menta mucho la Copa, ya sé que os gusta, pero ¿cómo os habéis unido después de la Copa? ¿No? ¿Cómo el vestuario volvió a la normalidad el día a día? ¿Cómo habéis sacado partidos? ¿Cómo? Desde fuera no se nota, que no sé si os ha llegado a afectar mucho o poco, Adrián, no lo sé. Pero desde luego, desde fuera no lo parece. Bueno, yo creo que fue un punto de inflexión bastante fuerte de la temporada. Perder en cuartos de Copa viniendo lo que veníamos haciendo... Es inevitable. No, fue un, claro. Fue un golpe fuerte para todos. Y creo que desde el primer día, desde el lunes nada más volver, o el martes, que nos dio un día libre para recapacitar, pensar, un poco libre. Y creo que se notó ya en la actitud de todos. Lo hablamos nosotros también y creo que ha habido un cambio bastante importante y estamos más preparados. Yo veo esa tranquilidad, ¿no? Que pudo que a lo mejor faltó ese día, no lo sé, pero bueno, veo esa tranquilidad del día a día, ¿no? La seguridad del trabajo, la seguridad, Joan, de ser el equipo seguro que soy, sólido, que como decía Alberto, no necesitáis hacer vuestro mejor voleibol para ganar esta eliminatoria, por ejemplo, sino ser prácticos, jugar bien y ser competitivos, ¿no? Sí, es que al final, también te lo decía mucho el año pasado, que le metemos muchas horas y después en el partido es mucho más fácil todo, tienes mucho más tranquilidad porque vienes entrenando bien, ¿no? Y por lo mínimo, quizás no entrenando bien, pero haciendo las cosas que tienes que hacer y después en el partido se facilita todo mucho más. Y bueno, llegan las semifinales, se vuelve a estar entre los cuatro primeros, Joan, que yo creo que nos hemos, también es verdad que hablando y haciendo balance de las cosas, digo, es verdad que les exigimos mucho este año al voleibol, pero claro, después del año pasado, toda esa exigencia, ¿no? Y a veces es complicado mantenerse ahí, hay que darle el mérito que hay que darle, ¿no? A estar entre los cuatro mejores otra vez. Hombre, sí, está claro. Y aparte yo creo que si comparas los cuatro mejores del año pasado con los cuatro de este año, yo creo que el nivel ha subido. Y bueno, en general en la liga. Y tiene mucho mérito que lo haya que somos los que han repetido en estos cuatro primeros, porque repite Guaguas, pero sabemos cómo es Guaguas ya, y repetimos nosotros. Así que... El ejemplo es que Teruel está fuera, y en septiembre nadie pensaría que Teruel iba a estar fuera. Exacto. Sí, no, pero claro, es que es muy competitiva la liga, lo que te digo, que no tiene nada que ver con lo que podía ser el año pasado, que había algunos equipos que no eran tan fuertes y sobre todo los partidos fuera de casa que han sido muy complicados este año. Y ya se vio, por ejemplo, en el partido contra Cisneros, que fue uno de los más exigentes del año. Bueno, por no decir de los casi que más, de los que ganamos fuera. Y básicamente eso. Y bueno, da la sensación de que el objetivo está cumplido y que ahora podéis llegar a volar, ¿no? Llegan las semifinales, llega Unicaja Almería, quizás tienen un puntito más de obligación Unicaja, a lo mejor que vosotros por estar en la final, aunque los dos la queréis, Bruno, pero da la sensación de que quitándose esto ya estamos aquí, a partir de ahora, esa presión, llamarlo entre comillas, de tener que ganar a Cisneros, pasa, ¿no? Y entra otra manera de afrontar las semis. Claro, la verdad es que lo que te dice después del partido es que teníamos alguna presión, mucha presión y bien para ganar esta eliminatoria contra Cisneros y creo que ahora podemos realmente salir por todo y salir con las ganas de hacerlo y con la ilusión y aprovechar un poquito esta motivación para realmente afrontar ahora Almería y lo que sea que venga después. Entonces, creo que hay que abordar estos partidos con mucho coraje y con esa ilusión y creo que lo podemos hacer porque estamos aquí de forma muy seria para ir por todo. Oye, estamos viendo imágenes del último partido de Liga con Unicaja Almería, se pierde pero está bastante igualado. Es un partidazo, es una semi de muchísimo nivel y tiene pinta que los detalles marcan, ¿no? Porque allí les ganaste, en los partidos les ganasteis, allí os ganaron ellos. Factor cancha en este caso está perdido, habría que jugar allí dos partidos en caso de tercero, Adrián. Eliminatoria de detalles, de estar muy bien, ¿no? Sí, bueno, como has dicho, creo que somos dos equipos que este año estamos bastante igualados en el nivel. Creo que los pequeños detalles pueden dar una gran diferencia en la eliminatoria. Y bueno, como has dicho, nosotros aquí en casa ganamos el primer partido.
Allí lo perdimos, que es más reciente, que yo creo que eso también nos da como una oportunidad de saber qué cambiar al haber perdido el partido más reciente. Ellos al final no creo que cambien su plan de juego contra nosotros, visto que hemos jugado hace un mes. En cambio nosotros creo que sí que podemos cambiar cosas que nos pueden ayudar. Y bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria complicada. Empezamos en Pajaritos este sábado. Y bueno, en Pajaritos cuesta jugar, así que... Hombre, solo habéis ganado vosotros, ¿cómo van a ganar? Vamos a apretar ahí primero y después de ese, Almería. Se ganan los Pajaritos, Joan, se pierden en la cancha de Unicaja Almería, pero da la sensación que el día que perdéis con Unicaja Almería, bueno, se pierde, pero estamos ahí, ¿no? Puliendo ciertas cosas, mejorando ciertos detalles, se puede ganar ese partido después en Almería, llegaría después el de los Pajaritos, lógico. No, sí, claro que lo podemos ganar, porque yo ya, después del partido ya... Tenía sensaciones de que si cambiábamos un par de cosas, que nos lo podíamos llevar. Y la cuestión es cambiar esas cosas y estar acertados en los momentos importantes, que es un poco lo que pasó. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, esta semana, de empezar mucho mejor en los sets, eso nos va a ir muy bien para un equipo como Almería. Y estoy seguro que tenemos oportunidades para ganar. Primer, es verdad que la eliminatoria se pudiera un tercer partido, pero clave ganar en los Pajaritos, no irte allí 1-0, ¿no? Sí, muy clave ganar aquí y después ahí. Está claro que va a ser más difícil, porque ahí tampoco, no sé si han ganado muchos partidos la gente en todos los otros equipos, pero igualmente yo creo que ganar aquí es importante, pero igualmente, aunque no se ganase aquí, tienes dos partidos allí. Sí. Y claro, ganar aquí, Bruno, es ir allí a Almería y ellos con una presión enorme en el segundo partido si consigue sacar el primero, porque saben que no pueden. El que pierde el primero sabe que ya no puede fallar. Claro, después la nuestra ventaja es que realmente tienes la oportunidad de abordar este playoff un poquito como viendo por debajo, ¿vale? Que nos quedamos tercero en la liga y tenemos la oportunidad de presionarlos a ellos y realmente empezar de esta forma el playoff en nuestra casa y usar los Pajaritos bien como lo venimos haciendo todo el año y realmente sacando una victoria importante en los Pajaritos o tenemos claro uno o dos oportunidades de sacarlo ahí. Entonces, claro, es un poco lo que estaba diciendo Juan, que si no lo sacamos en los Pajaritos, lo que sea, sí que tenemos siempre dos oportunidades más, pero lo más importante sí que es poner presión en ellos y nosotros iremos con todo. Ya vimos el ambiente en los Pajaritos este sábado y vuelve a ser vital la afición, el apoyo y el crear el clima adecuado, ¿no? Como se está haciendo en casa. Sí, como desde el primer día que se juega aquí, amistosos, pretemporada, todos siempre tenemos un gran apoyo por parte de la afición. Creo que el partido que a lo mejor más gente nos ha venido a ver ha sido uno de los dos de CEP o el del partido contra el equipo suizo o contra los de Turquía. Y creo que es importante que siga viniendo gente. El hecho de ganar creo que hace que venga más gente, entonces creo que es una buena oportunidad para llenar el pabellón y bueno, la verdad que nos ha ayudado mucho que haya la gente detrás apoyando. Y es que ya son semifinales, yo creo que la gente ya lo sabe, ¿no, Joan? Ya sabe que son semis, que ahora es el momento y que creando la caldera que suelen ser los Pajaritos, Almería sale incómodo a jugar. Hombre. Yo recuerdo la semifinal del año pasado, eso fue una caldera increíble. Fue clave, yo creo, sobre todo en el tercer partido ante Teruel, porque hubo momentos de duda, recuerdo, y recuerdo a Víctor Méndez haciendo el gesto del tiburón y la gente volviéndose loca en el peor momento, ¿no? ¿Cómo se apoyó hasta el final? Y es que, claro, en este tipo de partidos eso cuenta. Hombre, tenemos una afición que la demás gente debe envidiar, que... Lo que se llena Pajaritos, yo no veo ningún pabellón en España que se llene. Pues bueno, vamos a ver ese cuadro, ¿no?, de semifinales para ver el camino a la futura final de la Superliga. Grupo Accesorio, Unicaja Almería y Melilla Guaguas. Tanto Guaguas como Melilla también ganaron sus series 2-0. Meritoria la de Melilla porque fue ante Teruel. ¿Cómo veis a Melilla Guaguas? Melilla ganó en Liga Guaguas, junto a la de la Copa del Rey. ¿Cómo veis esa otra eliminatoria? Ya para ir terminando. Bueno, ¿tú conoces a Guaguas un poquito más, Adrián, además? ¿Cómo lo ves? Melilla ganó a Guaguas en Liga. ¿Sí? El único otro equipo en hacerlo hemos sido nosotros. Y creo que es algo que Guaguas va a tener que tener en cuenta. Ya empieza también a llegarle la presión a Guaguas, ¿no? Ahora sí tenemos que ganar y el primer partido es en Melilla, que también creo que es importante. Sí, allí desde el primer momento es o ganamos o es un fracaso, cualquier cosa. Entonces, encima haber perdido con Melilla les da ese extra de presión. Y yo creo que es un buen cruce.
Pero yo he visto a Melilla jugar muy bien y ganar y hacer partidos muy por debajo de su nivel, ¿no? Es un equipo que cambia mucho dependiendo de las sensaciones. Sí, en casa precisamente yo creo que juegan bastante mejor. Les está costando más jugar fuera que lo que es en casa. Obviamente nuestro partido, a pesar de haber sido los 2-3-0, creo que fue mucho más sufrido el partido en Melilla que el partido en Soria. Creo que en el partido de Soria estuvimos más cómodos. Y bueno, yo creo que va a haber ahí salseo. Te han dejado toda la responsabilidad de la eliminatoria. Se miraban Bruno y Joan y ¿qué habla Adrián? Es que es el ex de Bombas y entonces quería que hablase él. ¿Se lo recordáis mucho eso? No. No, no. También era el ex de Soria cuando estaba en Guaguas, ¿no? También se lo diría. Bueno, Joan, Bruno, Adrián, os dejo 5:20 más o menos, os lo he dicho, para que podáis ir a entrenar, que tenéis a menos cuarto. Muchas gracias, una semana más por estar aquí. Y el sábado, en los pajaritos, asistan al pabellón a ver el encuentro, pero si no pueden, por la razón que sea, pues podrán verlo a través de las cámaras de la 8 Soria, como irán viendo durante toda esta semana. Gracias, chicos. Vamos a publicidad y enseguida hablamos. Chao, muchas gracias. Estamos de vuelta en directo en la 8 Soria para seguir resumiendo y hablando de toda la actualidad deportiva. Nos vamos a Tercera Federación con la actualidad de la Sociedad Deportiva Almazán. Esta fue la alineación que presentó Santi García Sedano para ese encuentro ante el Júpiter Leonés. El Almazán caía por 2-0, pero sus rivales también fallaron y el descenso sigue estando a 8 puntos. Tranquilidad en el conjunto aznamantino después de las dos victorias consecutivas. Nosotros nos vamos de nuevo hasta la Arboleda. Una semana más comenzamos con el reto de la Sociedad Deportiva Almazán. Nuevamente estamos en la Arboleda para hablar del reto de la Sociedad Deportiva Almazán. Ya estamos con Javier y con Dani para la revancha de Javier. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy con ganas de revancha. Y Dani para defender la corona. Vamos a ver si aguantamos el liderato. Bueno, vamos a hacer un juego que hemos hecho hace poquito, pero que lo eligió además Javier el otro día, que lo hablábamos, que es el de dejar la bola lo más cerca posible de la línea. Vale, perfecto. Pues, ¿a la suerte otra vez o...? Sí, sí, siempre hay que elegir. Pero lo elegiste todo el juego, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo lo ves, Dani? ¿Distinto? Distinto, bueno, tenemos ahí un poquillo complicado el área, pero bueno, vamos a intentar... El área atinar. Y el aire, pero bueno. El aire. Aquí es todo lo contrario, son disparos rasos para dejar, no sé qué, quiero hacerlo hacia arriba, pero no creo, así que vamos a piedra, papel, tijera, a ver quién empieza. Un, dos, tres. Ahora Javier elige quién empieza. Empieza el mismo Javier. Pues ven conmigo, Dani, vamos cerquita de la línea, los vemos. Vamos hacia allí. Sí. A ver, no te va a servir, pero puede. No va a servir, ¿no? Y vamos a estar aquí cerquita para ver dónde queda exactamente. Luego usaremos el cono para marcar el balón que más cerca tenga y así tenemos la referencia. Vale. Pues Javier, cuando quieras. Ese va a llegar antes de la línea, que ya es uno válido, que es importante asegurar uno al menos. Asegurar uno. Estamos viendo, con bastante todavía margen, pero ya tiene uno. Vamos con el segundo, Javi. Importante, si toca alguno y el que cerca queda. O sea, tus tres balones puedes jugar con ellos también, vale, para que me entiendas. Puedes empujar uno al otro. Eso es. Exactamente. Es el que quede más cerca. Dos. Y ahora conviene arriesgar un poquito, Javi, ya con dos ahí. Ese es bueno. Ese es, es bastante bueno. Y es el que más cerca va a quedar. Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar con el cono aquí a un lado para no estorbar a Dani. Yo creo que es este. Aquí lo dejamos, te llevas los balones, ven conmigo, Javi, por aquí. Y esa es la referencia de Dani. Bueno, hay que hacerlo, ¿eh? A ver qué tal. Es pecado de precavido. Sí, sí. Debía haber arriesgado más en la última. En el último, ¿verdad? Pues vamos a ver, Dani. Es que tiene mucho toque, Dani. Sí, Dani es de calidad, sí, sí. Luego le cuesta correr, ya cada quien a su parcela. El año pasado estuvo en la cantera de la Leti, es que no es cualquier cosa. Claro, no es cualquier cosa. Claro, Dani. Ese va a andar ahí con el tuyo un poquito mejor. Se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar. Soplo, soplo.
Se pasó por muy poquito, ha entrado justo. Con ojo de halcón. Con el bar. Ha entrado justo, justo, pero era muy bueno. Ese va a andar ahí, ahí con el tuyo. No, corto. Ojo, ¿eh? Ojo, que está nervioso, ¿eh? Que puede caer Dani. Este es algo mejor. Lo va a ganar. No, no. Ahí, esta, se ve bien en el plano. Álvaro, danos el plano bueno, si quieres agacharte un poquito, pero se ve perfectamente. Que gana Dani por un pelito. Por un pelito, pero ha ganado Dani. Se está viendo en cámara, ¿eh? Se está viendo en cámara, pero ha sido muy bueno. Se nota. Lo estás viendo, Javi. En cámara se ha visto perfecto. Cuando lo veas en la tele, lo vas a ver todavía más claro. Fíjate el primero, Dani, ¿eh? Sí, por un pelo, ¿eh? ¿Mm? Bueno, muy, muy, muy bien jugado por parte de los dos, chicos. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias por venir aquí al reto. Y seguiremos. Y volveremos la próxima semana con nuevos jugadores y más retos aquí en La Arboleda, en Almazán. Qué poquito faltó, ¿eh? Qué bonito, qué emocionante y qué bien se lo tomaron. Así que enhorabuena a los retadores. La semana que viene volvemos con un poquito más de la Sociedad Deportiva Almazán. Mientras tanto, nos vamos a hablar de un equipo de récord. Vamos con la actualidad del balonmano Soria. El conjunto amarillo ya es el único equipo de la historia de Primera Nacional en sumar 26 victorias consecutivas. Lo hacían tras vencer por 31-22 al balonmano Santoña, el cuarto clasificado de su grupo de Primera Nacional. Pasa que ya nos tienen tan mal acostumbrados que parece que fue un trámite. Esta victoria, además, la 26, hace que tengan 8 puntos de ventaja con el tercer clasificado, Universidad de León. Quedan 8 por jugar y ganaron de 16 goles en el partido de ida. Quiere decir que la clasificación para la fase de ascenso está prácticamente hecha, la tercera en 4 años. De todo esto hemos hablado con Jordi Lluelles. Fue un partido muy serio de principio a fin. La verdad que el equipo salió súper enchufado, súper concentrado, quizás como nos tiene acostumbrados aquí en nuestra casa, ¿no? Y quizás eso también aprovecha para meter la pullita, ¿no? Ostras, si el equipo siempre es capaz de salir aquí en San Andrés a este gran nivel, hacer una fase de ascenso en el San Andrés, creo que sería algo muy positivo. Entonces, viendo cómo ha salido siempre el equipo de esa manera aquí en casa, ostras, me da para... Siempre sabéis que ha sido un poco la idea de hacerla fuera de Soria, pero yo creo que este año sí que deberíamos apretar todos, intentar colaborar lo máximo posible, porque viendo, ya te digo, el nivel que está dando el equipo siempre aquí en casa es espectacular. Y luego, resaltar dos cosas. Una es que hicimos penalizar todos los errores de Santoña, cualquier lanzamiento cómodo, cualquier robo de balón, cualquier situación que ellos plantearon en 7 contra 6. Fuimos muy eficaces penalizando esas acciones de contraataque. Y luego la segunda, en la actitud del equipo. O sea, yo creo que es la primera vez que vemos gustándose el equipo, pero no gustándose no solamente la forma de jugar, sino entre ellos, esa unión que siempre hemos estado hablando de vestuario, apoyándose, y luego la grada. O sea, la situación esta del árbitro que se pasa de la raya y me saca un 2 minutos directo, que de hecho un formador arbitral me ha dicho que era algo más personal que en eso, porque es desproporcionado. Agradecer al San Andrés cómo se tiró encima y me respaldó, pues obviamente agradecerlo. Bueno, a mí no me sorprendió. Al final apostamos por él, sí que sabíamos que en ataque se iba a adaptar rápido. Quizás nos sorprendió la rápida adaptación en el sistema defensivo, ya que prácticamente ha tenido solo un entrenamiento en nuestro sistema y es un sistema un poco complejo. Entonces, felicitarle. Yo creo que luego la cena que tuvimos de equipo, pues lo dijo que lo había disfrutado, que volvía a sentirse jugador y obviamente pues felicitarle por ese debut. Sí, tenían ahí preparado un pequeño altar dentro del vestuario. La verdad que me hizo también ilusión que en estos momentos se piensen pues, con estos jugadores que siempre han aportado. Ya expresé yo pues, mi tristeza, ¿no? Porque 2 años trabajando con él y cuando las cosas salen, no poder tenerle, pues obviamente te entristece. Al final es deporte, el deporte tiene esta cara amarga a veces, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en corredores que están 4 años preparando una olimpiada, una falsa salida y después de todo el trabajo no compites ni décimas de segundo por una falsa salida. Entonces, bueno, de aquí siempre decimos, hay que intentar siempre dentro del trabajo disfrutarlo, saborearlo y bueno, al final nunca sabes lo que puede pasar, entonces darlo todo siempre al 100% en cualquier momento. Es bonito y yo creo que al final ahora ya está como muy normalizado, Soria juega, gana.
bueno, es que para llegar aquí ha hecho falta no solamente los 4 años míos aquí, sino todo lo que siempre decimos de apoyo de detrás, incluso la conversión que tuvo el equipo, pues esos años un poco más oscuros con Ollero de entrenador. Ahora, ¿no? Yo quizás he llegado pues también en ese momento dulce, ha coincidido pues que la manera de jugar pues ha encajado muy bien con los jugadores que siempre hemos ido trayendo, que estamos en ese momento donde también tenemos bastantes apoyos. Yo creo que incluso, y siendo un poco egoístas, se puede forzar algún apoyo más, entonces es el momento que se unan a este caballo ganador y obviamente, pues ya te digo, viendo el equipo cómo sale aquí en casa, oye, poder hacer aquí un playoff yo creo que sería muy bonito. Y obviamente, pues viendo el rendimiento y la concentración que siempre y lo bonito que sería ver el San Andrés lleno, pues un poquito más de apoyo sería genial. Al final siempre intentas barrer para tu casa, ¿no? Y donde puedes sacar una pequeña ventaja en ese momento donde todo va a ser tan igualado, y lo hemos visto otros años, que va de un gol abajo a un gol arriba. Tener ese factor campo, como es nuestro San Andrés, tener nuestra grada llena, como es aquí en el San Andrés, y sobre todo pues todo el apoyo de la ciudad, porque estoy convencido, viendo el apoyo que siempre recibe el Bollo, ahí el Voley, perdón, el Numancia de fútbol, yo creo que también se volcaría y sería algo muy bonito. Y particularmente, pues obviamente, pensar en ese mejor escenario de poder subir en el San Andrés en el último partido de marchar, pues obviamente sería algo muy bonito. Yo siempre digo, falta un punto, sí que es verdad que tenemos un gol a Verais de más 17 con la ULE, sería perder 18, sería un debacle, si pasara eso obviamente no sería, no nos merecemos estar ahí después de la campaña que hemos hecho, pero bueno, toca ser cautos una vez más, ¿no? Sí que estamos pensando en eso, pero hoy es lunes y toca otra vez volver a ponerse las botas, embarrarse, trabajar y trabajar para el futuro. El objetivo ya está ahí, 8 puntos de ventaja, lo decíamos, con la tercera posición, con Universidad de León, 8 puntos por jugar y un más 17, como bien recordaba Jordi Lluelles, del partido de ida. Así que ahora mismo el Balonmano Soria tiene la fase de clasificación hecha a falta de 4 jornadas. Y otra gran noticia que nos dejaba el fin de semana en Los Pajaritos fue la victoria del Sporting Santo Domingo por 3-0 ante el Arona Playa Cristianos. Este triunfo certificaba la permanencia del conjunto de Álvaro Hernández en Superliga 2. Todo un hito para este club que compite en condiciones mucho menores que los grandes equipos de Superliga 2, pero que ha conseguido asentarse en la categoría. Hemos hecho balance de esta bonita temporada con el director técnico del club, con Samuel Moreno. Estoy muy contento, ese era el objetivo de la temporada y bueno, sabíamos que llegábamos al último partido, que si hacíamos los deberes y conseguíamos la victoria frente a un rival que en principio, hombre, era superior a nosotros, que es el tercer clasificado, pero bueno, nos jugábamos todo y el equipo rindió un nivel espectacular, 3-0 y nada, otro objetivo cumplido, otro año más en Superliga 2. Tenemos una suerte de que nuestra masa social nos responde siempre, siempre muy bien y yo creo que probablemente es el partido en el que, de toda nuestra historia, en el que más gente hemos visto en el estadio y la verdad es que nos llevaron en volandas. Al final se consigue el objetivo del club, no dejamos de ser un equipo amateur dentro de una liga profesional y en nuestra primera experiencia en la División de Plata, y se ha conseguido el objetivo. Y luego yo creo que a nivel de club hemos aprendido muchísimo. Creo que si hubiéramos continuado en Primera Nacional, a lo mejor nos hubiéramos estancado un poco, y la verdad es que los chicos han sabido responder a ese nivel de exigencia. Ahora llega la postemporada y ese verano vamos a ver con qué equipo podemos contar para la temporada que viene, si la intención del club es mantener plantilla y seguir apostando por esta generación que la verdad es que nos está dando todas satisfacciones. Ojalá se continúen todos los jugadores, pero bueno, ahora llegarán las reuniones y bueno, vamos a ver qué plantilla podemos formar. Pues claro que sí, enhorabuena al Sporting Santo Domingo por su permanencia en Superliga 2 y menudo ambientazo en Los Pajaritos. Es increíble el amor de esta ciudad por el voleibol. Nosotros nos vamos de nuevo a publicidad, la última, pero después, ya lo saben, volvemos con ese bonito reportaje de charla a domicilio sobre el nuevo proyecto del Club Soria Baloncesto, Baloncesto para Todos, en colaboración con Cruz Roja, Cepain y Apipaocam. Merece mucho la pena verlo, así que no se muevan. We'll be right back.
Seguimos en la jornada y fíjate cómo es el trabajo a nivel técnico con Álvaro Moneo, que lo tenemos en realización, que digo, hemos hablado con los jugadores del grupo Accesor y hemos dicho que juegan, estaba por confirmar la hora y en este ratito en directo aquí en la jornada se ha confirmado cuándo ya lo sabíamos, o sea, dónde ya lo sabíamos, cuándo todavía no. Y en un trabajo rápido y veloz del departamento técnico de la 8 Soria, ahora en especial en la jornada, pues ya tenemos el spot. Así que aquí les presentamos de forma oficial la retransmisión de las semifinales por la Superliga. Los playoffs de la Superliga de Voleibol en directo en la 8 Soria. Este sábado a las 7 y media de la tarde, partido de ida de semifinales. Grupo Erce Soria, Unicaja, Costa de Almería. El camino hacia el título de la Superliga de Voleibol en directo en la 8 Soria. Retransmisión ofrecida por Diputación Provincial de Soria y Grupo Erce. Patrocinan Caja Rural de Soria, Marca de Garantía Torredno de Soria, Mármoles Calahorra y Ayuntamiento de Soria. Colaboran Lubrigas, M Audiovisuales y Embutidos Moreno Saez. El sábado a las 7 y media de la tarde por la 8 Soria ofreceremos el primer partido de las semifinales entre Grupo Erce Soria y Unicaja Almería con la narración de Héctor Perales y con un servidor en los comentarios, así que muy atentos porque iremos contando cositas a lo largo de esta semana. Ahora salimos de nuestro plató, lo hacemos muy cerquita, al pabellón San Andrés, porque ahí hemos conocido el proyecto Baloncesto para Todos que inauguraba hace una semana el Club Soria Baloncesto. En este caso busca que a través del deporte se integren a esos inmigrantes, a esos refugiados que han llegado recientemente a España de asociaciones como Cruz Roja, Apipacam o en este caso también Cepain. Estuvimos con ellos, con las asociaciones y disfrutamos de una bonita tarde de baloncesto. Mecánica, electrónica, todo en uno. Servicio integral de reparación y mantenimiento para todas las marcas y modelos. Reprogramamos tu coche. Aumenta la potencia del motor hasta en 30 caballos y reduce el consumo. Además, somos taller instalador oficial para Soria de GLP. Talleres López, frente al punto limpio. Hoy queremos conocer una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención y es el proyecto que tiene lugar en el Club Soria Baloncesto para la integración de personas que son inmigrantes, o en este caso incluso refugiados, ¿no? En colaboración con las asociaciones sorianas, han comenzado con unos entrenamientos en la que están además teniendo bastante asiduidad de gente que está llegando aquí al San Andrés. Así que vamos a saludar primero de todo a Jesús Isabel, coordinador del club. ¿Qué tal, Jesús? Todo bien. Bueno, primero de todo, enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, la verdad que desde el club estamos muy contentos con esta actividad tan bonita, ¿no? De la mano de Apipacam, CEPA y mi Cruz Roja. Y bueno, la verdad es que pues, es un placer poder ayudar a toda esta gente a poder contribuir a su bienestar emocional y físico a la hora que, bueno, contribuimos también a su inserción, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad y pues bueno, la ciudad en sí. Es que dentro de todas las armas que se tienen para la integración, el deporte une muchísimo, es un método de integración enorme. Sí, ¿no? Y el baloncesto también como deporte es una actividad que muy dinámica, ¿no? Muy de reaccionar, de que no te da tiempo a pensar, que siempre tienes que estar buscando qué tienes que hacer, que tienes que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Y pues bueno, al final también eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que ellos vengan aquí a distraerse, ¿no? y hacer deporte que estoy convencido que les encanta. Estamos viendo algunos de los ejercicios, es formación desde la base prácticamente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ninguno de ellos ni de ellas tiene, digamos, unas habilidades, ¿no? Todavía notorias, pero bueno, al final de lo que se trata también es eso, ¿no? De que poco a poco se vayan descubriendo, ¿no? Y de ver si realmente les motiva lo que están haciendo. Oye, Jesús, es que es un esfuerzo por parte del club, con todos los chavales, horas que tenéis, es algo bonito por lo que es y sobre todo por el esfuerzo que hace el sacrificar horas, entrenamientos de otros de vuestros muchos equipos para que ellos tengan aquí un espacio, ¿no? Bueno, yo creo que más que un sacrificio es una oportunidad también para darle un enfoque diferente al club, ¿no? Creo que también como personas pues necesitamos nutrirnos de otras experiencias y creo que esto nos viene bien no solo a ellos sino también a nosotros, ¿no? Para conocer un poco la realidad de otras personas, que nuestros entrenadores y nuestras entrenadoras jóvenes, ¿no? También tengan esas experiencias, ¿no? Y yo creo que pues bueno, ahora estamos plantando una semilla muy bonita, ¿no? Que es esta primera toma de contacto
y ojalá de cara al año que viene pues podamos ampliar la actividad y por supuesto incluir a incluso a grupo a un grupo de edad más joven, ¿no? con niños y niñas también, para que bueno puedan disfrutar también de este deporte maravilloso que es el baloncesto. Oye, ¿cuántas personas tenéis estos primeros días? Pues bueno, estos primeros días, al ser una toma de contacto, pues digamos que pues entre 10, 20 personas, un poco también, está influyendo pues un poco que la actividad está en su fase inicial, también con el tema del Ramadán es un poco complicado también, ¿no? Porque claro, sí. La energía al final es la que es. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, pues para ser las dos primeras sesiones, estamos muy, muy satisfechos. Y ya te digo, estamos convencidos de que vamos a poder consolidar la actividad y que, pues bueno, esto va a ser una experiencia muy, muy enriquecedora para todos. A Pipacam, Cepain y Cruz Roja son los que colaboran además en este proyecto del Cursorio Baloncesto y lo que buscan dar esa integración a todos estos jóvenes y todas estas personas que han venido aquí a jugar al baloncesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Bueno, Edu, cuéntame cómo surge este proyecto, ¿no?, con el Cursorio Baloncesto y qué objetivos persigue Cruz Roja con estos entrenamientos, con estas tardes aquí en San Andrés. Bueno, la verdad es que se puso en contacto con nosotros el Cursorio Baloncesto para ofrecernos la posibilidad de hacer los entrenamientos para todos los refugiados que tenemos, y a nosotros nos parece una muy buena idea, porque al final lo que trabajamos con ellos es su sociabilización dentro de la sociedad soriana, su normalización dentro de la sociedad soriana, y qué mejor manera hacerlo a través del deporte y hacerlo a través de un club de la ciudad. Hablaba antes con Jesús, con el coordinador del club, y decía, es que el deporte lo hace un poquito más sencillo, ¿no? Es una actividad que gusta mucho. Yo es que creo que el deporte no entiende de culturas, no entiende de diferencias, no entiende de razas, no entiende de idiomas, con lo cual a través del deporte se puede llegar mucho. Yo creo que lo ideal, y creo que el club trabajará en ello, es que empiecen ellos a entrenar y luego que haya una normalización y puedan entrenar con gente propia del club, con chavales de Soria, chicos y chicas de Soria. Claro que esa integración llega hasta poder ser partícipes, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso sería el objetivo que para nosotros sería grandioso, ¿no? Que viesen dentro de su situación excepcional, pues una normalización. Oye, ¿con cuántas personas contáis aquí? ¿Con cuántas personas os puesto en contacto y que están viniendo aquí a entrenar? Nosotros tenemos, dentro de los 50 personas que tenemos en toda la provincia de Soria acogidos, podemos contar que están viniendo a entrenar unas 10 personas. Esperamos crecer a medida que pues, se corra la voz, que ellos puedan. También hay que entender que ellos están aquí buscando trabajo, van a clases, o sea, están realizando otras acciones y también dentro de su tiempo pues se irán incorporando, ¿no? Oye, ¿qué os van comentando ellos de estas primeras sesiones, de estos primeros días? ¿Qué os dicen? Yo creo que están muy contentos, ¿no? Han salido muy contentos porque para ellos es alegría, ¿no? El que puedan hacer algo diferente de lo que vienen haciendo normalmente. ¿Queréis ampliar esto a más clubes? ¿Vais a intentar llevarlo incluso a más deportes? ¿Es una posibilidad? La verdad es que como ha surgido del Club de Baloncesto de Soria, a nosotros nos llegó al correo electrónico invitándonos a una reunión y dije, pues maravilloso, ojalá pudiéramos llegar a más deportes y ofrecerles más servicios. Estamos con uno de los participantes en este proyecto de Club Soria Baloncesto. Estamos con Slava. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, vienes de Ucrania, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Soria? Ahora vivo en Soria 8 meses. 8 meses en Soria y en España 1 año. Con el tiempo que llevas, imagino que has llegado aquí a España por el tema de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal está yendo tu integración aquí en Soria, en España? Todo bien, me gusta Soria, sí, y me gusta jugar en baloncesto y yo ahora entregar. Viene bien, ¿no?, para conocer gente, para integrarte, el jugar al baloncesto, el deporte. ¿Cómo lo estás viviendo todo esto? Sí, sí, yo no conozco a todas las personas, pero ahora conocemos y tengo muchos amigos aquí en Soria y personas españolas. ¿Ya jugabas antes al baloncesto? Sí, en Ucrania yo jugar en baloncesto 8 años. 8 años jugar. ¿Y lo echabas de menos? Sí, sí. Un poco, ¿no? Bueno, ¿qué te están pareciendo los entrenamientos? ¿Te gustan los entrenamientos? Sí, sí, me gusta. ¿Qué tal el entrenador? ¿Bien? Sí, y entrenador, todo bien, sí. Este es mi primer, segunda entrega, pero me gusta. ¿Y te gustaría seguir jugando al baloncesto en el club, jugar partidos y demás? Sí. Sí, pero mejor baloncesto. Baloncesto, ¿no? Baloncesto, sí, es mi vida. Sí. Muy bien, Slava, oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.
Maravilloso proyecto del Club Soria Baloncesto en colaboración con Cruz Roja, Pipa Cam y Cepain, así que sigan jugando al baloncesto, que se sigan divirtiendo, que se sigan integrando a través del deporte, que nos parece una idea maravillosa, y que más clubes sorianos se animen a ofrecer estas alternativas. Así que adelante para el Club Soria Baloncesto. Estamos llegando al final, pero antes también no queríamos dejar la oportunidad de felicitar a Marina Muñoz, la duatleta del Club Triatlón Soriano, se hacía con la medalla de bronce en el Campeonato de España Duatlón Absoluto. Tras ser una promesa sub-23, ya se ha consolidado entre las mejores del país. Esto nos contaba esta misma mañana. Ha sido mi mejor campeonato de duatlón y mi mejor resultado en un campeonato de triatlón y duatlón en absoluto. Y la verdad es que estoy muy contenta. Sabía que tenía opciones porque había 6-7 chicas de un nivel muy parejo al mío, que en otras competiciones había estado yo por delante o al revés, habían estado ellas, y sabía que tenía opciones de optar a la tercera posición. Pero bueno, cada competición es un mundo y nunca se sabe hasta que te pones en la línea de salida. Y precisamente Marina Muñoz y el Campeonato de España de Duatlón de Avilés protagonizan las imágenes del fin de semana. Y es que la localidad asturiana de Avilés, como decíamos, acogió ese campeonato de España de duatlón en el que Marina Muñoz conseguía la medalla de bronce en un circuito ya clásico en el calendario de la Federación Española de Triatlón y que dejaba estas impresionantes imágenes. Con ellas nos despedimos recordándoles que este programa en nada, en unos minutos, estará en YouTube y que pueden seguir toda la actualidad deportiva el resto de días de la semana en los informativos de la 8 Soria, en nuestra web eldiasoria.es, y por supuesto que el viernes volveremos con la previa de la jornada. Muy buenas tardes.